Saliendo del liceo, tomé mi bicicleta y a pesar de que al principio sentía miedo, al pedalear de forma constante pude sentir la libertad y adrenalina. Al recorrer las calles de mi pueblo, hoy me desvío porque mi amiga me invitó a comer helado. El Carmen es un pueblo tranquilo, con personajes muy especiales, en particular un maestro de bicicletas llamado Don Yeyo. He aquí su historia. Don Yeyo, ¿cuál es su nombre completo? José. José Desiderio Sandoval Rubilar. ¿Qué de Yeyo? Por eso me dicen Yeyo, por Desiderio, sí. Hola, Don Yeyo. Hola, señorita. ¿Cómo está? Muy bien. Le vengo a hacer unas preguntas. Ya, dígame. Me gustaría saber, ¿dónde nació usted? ¿Y cuándo? Aquí en el Carmen. Un día 10 de agosto de 1948. Tengo recién 70 años. ¿Cómo fue su niñez? Dura. Dura. ¿Fue difícil? Sí, porque éramos 7 hermanos. Y mi papá era muy humilde. Me sacaron un poco para el lado y no me dejaron estudiar. O sea, no me dieron estudio mi padre. Y debido a eso, yo me retiré joven del lado de mi padre. Y le dolió mucho cuando yo me retiré de la casa. A la edad de 17 años, como 10 meses más o menos, me retiré. Y no volví nunca más. A mí me hizo falta el estudio, mucha falta. Por ejemplo, yo me busqué mi manera de trabajar, independiente, hice lo que quise, hago lo que quiero y hasta donde yo quiera. Y ahí me fui a estudiar a Chillán, al liceo, estoy estudiando en el liceo. Ahí me estaba incógnito, ¿qué puedo trabajar? Zapatería, decía yo, no me gustaba mucho. Y de repente se me alumbró la mente, y bicicleta, dije yo. Empecé a trabajar ahí sin saber nada, no tenía idea de nada, no sabía cómo era una bicicleta, nada. Y gracias a Dios, pues ya empecé a trabajar y estoy en eso todavía, ya hace 50 años. ¿Y su juventud? ¿Cómo la vivió antes de tener a su hijo? No fue bonita mi juventud. Fue dura, también fue dura. Y ahí estuve trabajando en el casino del balneario. Y ahí conocí mi señora, que es la que tengo actual. Y ahí tanto la bandada, que me hiciera almuerzo, que me hiciera desayuno, cuestiones. De repente me gustaron las comidas y se quedó conmigo. Y ahora estamos pololeando. Ay. Ya hace como 40 años que los conocimos, pero ahora estamos pololeando. Ella tiene a cargo su radio, yo no me meto en la radio. Yo mando aquí y mi taller y ella manda la radio. O sea, nosotros estamos todos los días con algo que es responsabilidad de nosotros. Y usted ayer nos contaba de que en su tiempo también anduvo en bicicleta, ¿sí ganó? Ah, sí. ¿Nos puede contar un poco más? Sí, de aquí antes se hacían muchas competencias de bicicleta. Para el 16 de julio, que es el Día del Carmen, hacían esas actividades de las bicicletas. Y era harto acogía la carrera de bicicleta, porque salíamos de aquí, el supermercado, dábamos la vuelta así por acá y dábamos la vuelta y nos tirábamos para abajo. Llegábamos a la Ariete, había un carabinero, por ejemplo, nosotros dábamos la vuelta y los volvíamos para acá. ¿Y para acá donde los ganaba yo? Para allá muchas veces me alejaban un poco, pero para acá los ganaba yo porque era más resistente, tenía
tenía fuerza para andar en bicicleta. No, nadie que me hubiera ganado, por ejemplo, en una carrera, siempre las ganaba yo. Era bueno para andar en bicicleta. Tuve varios premios de aquí del Carmen, de la comuna. Y la verdad que no pude hacer una vida como... Yo no fui casado, conviví nomás. Bueno, me sacaron de la casa y yo compré aquí. Era un sitio aquí que había una ranchita y me vine a vivir aquí. Y ahí estuve trabajando en el casino del balneario como 4 temporadas. Yo era el dueño del casino, tenía patente para alcohol, para hacer baile y todo. Y ahí conocí mi señora, que es la que tengo actual. Y de esa señora que tengo actual nacieron dos hijos, Judith y Guillermo. Me quedó la hija, es ingeniero comercial, y mi hijo está estudiando ingeniería también, y desgraciadamente él los dejó y se fue. Fue muy duro, estuve muy mal. Me dolió mucho lo que hizo mi hijo, porque yo no, o sea, nosotros no lo merecíamos eso. Era muy inteligente, sí. Y lo más que tenía era pituco, aseado, por ejemplo. Usted no lo iba a ver con las manos cochinas, no, 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 no. No lo iba a ver con el pelo desordenado, no, no, no. Bien, arregladito. Arregladito. Tenía 8 cabinas. 8 cabinas, cada cabina con su computador, ¿entiendes? Y él tenía su mesa y él tenía su computador, que él ordenaba de aquí, de su computador, ordenaba la mesa tanto. Él era el dueño de ellos, yo se lo había dado a él. Y por eso siempre arregladito, bien pituquito y todo, cuando hacía trabajar ahí. Me duele mucho, sí, que si hubiera ido y me hubiera dejado, me duele. Siempre lo voy a echar de menos. Y es una mochila que tengo en la espalda, que es muy difícil que me la saque. Claro. La voy a descargar un poco, la voy a aliviar un poco el tiempo me va a ayudar, pero mi hijo sigue ahí. Claro, sigue ahí. Siempre. Por eso es que no le he vendido la bicicleta, no le he vendido nada. No, todas sus cosas, incluso el computador, lo tengo guardado con todas sus cosas. ¿Entiendes? Hay un mueble que tengo que era de él, que le había comprado. Yo le había hecho un departamentito muy lindo. Le había puesto cerámica, le había pintado arriba. Le hice en una esquina, así le hice un mueble para que colocara su computador, sus cosas. Y ahí se quitó la vida, en ese mueble. Mi hijo se ahorcó. Me duele contar eso. Mi hijo se quitó la vida. Y esa pieza yo no la toqué. Ni todavía la toco. Ahí está la pieza. Incluso hay colonias. Colonias de él, por ejemplo, cuando él se echaba colonia, su desodorante. Es más, en un cajón hay plata. Hay plata de mi hijo que no la hemos tocado. Y tiene 11 años ya. Es muy doloroso. Yo no sé por qué me estoy entregando tanto con ustedes. Pero quiero que me entiendan. Si yo se me cae alguna lágrima, es porque he hecho de menos a mi hijo. Me duele, pues, si es algo tuyo. Algo te creo. Y ahora tenemos un nieto. Y justamente andaba en eso, yo, la Welly, el nieto los tiene locos a nosotros, tiene poquito más de 4 años. Entonces, esa es la entretención que tenemos ahora. Todas las tardes, ya, el auto, a ver el nieto. La verdad, las cosas, y se parece a mi hijo. Como le dijera yo, es un vivo retrato cuando mi hijo era chico. Entonces, con mayor razón uno lo quiere más.
y sufrí harto, tuve harto sufrimiento de chiquitito, por eso le digo, no fue bonita mi vida, chico, joven. Y yo la vida que encuentro que ha sido bonita, preciosa, es la vida de ahora, la que estoy pasando ahora. Que me recordaran como un buen amigo, porque para eso ha sido un buen amigo. Así me gustaría que la gente dijera, pues, que me fuera de Yeyo, porque a mí me dicen Yeyo Pájaro. Ay, ese es mi apodo. Eso me gustaría que me recordara como un buen amigo, no más nada más. Así es la cosa.